Gracias por permitirme llegar a la afición, a todos los que realmente se han preocupado por mi salud. Agradecerles, mi familia, mis hijos, mi madre, mis hermanos y yo les agradezco mucho su preocupación, sus mensajes, su apoyo, sus oraciones y su fe. Y reitero, gracias a Dios, todo va muy bien. No he tenido ningún síntoma, no he tenido ningún problema para hoy ya incorporarme un poquito a la sana distancia y contento ya de estar haciendo lo que tanto me gusta, que es estar dentro del fútbol. Pues sientes padre, ¿no? Nosotros somos un tipo de mucho de redes sociales. Ahí mis hijos me hacen el favor de leerme muchos comentarios que hay de algunos clubes que también sacaron algún desplegado pidiendo mucho por mi salud, por pronta recuperación. Pero valoro más la parte humana, ¿no? Yo creo que esa es la que siempre, tú sabes, que me ha caracterizado mucho. Eso, que se preocupen por mí, por mi salud, porque pedían mucho que regresara pronto a los entrenamientos. Bueno, hoy, gracias a Dios, ya estoy aquí. Contento de ver a los muchachos. Ya tendré alguna reunión con ellos en estos días para ya volver a trazarnos metas, objetivos. La octava ya quedó ahora sí que el año pasado. Hoy es volver a tener nuevos retos, otra vez hambre, otra vez ilusión, y que tenemos la posibilidad de luchar por un bicampeonato, de luchar la CONCACAF, que es una cuentita pendiente que tenemos, y nada, sino prepararnos bien para iniciar con el pie derecho contra Tigres. Va a ser un partido complicado, el sábado a las 7 de la noche. Y siempre le voy a agradecer a mi directiva, que ha hecho un gran esfuerzo para mantener, bien dices tú, esa base. Hoy, producto de 2 años, que te reitero que hemos llegado a 2 finales, una la perdimos, otra la ganamos, y mantener eso y el esfuerzo que hace mi directiva, no me queda más que agradecer. Y como tú dices, han ido poquitos, pero también llegan pocos que nos ayudarán a aumentar nuestro nivel futbolístico, con 2 jugadores que conozco muy bien, los conozco muy jóvenes, que es tanto Dávila como el Osito González, que nos van a aportar bastante. Y nada, yo creo que hoy tenemos que sacar el provecho de 2 años de trabajo, de que, bien dices tú, que nos conocemos, que somos una familia, pero tiene que ser muy grande la exigencia entre nosotros para poder rendir otra vez y tener un muy buen año. Yo creo que sería, cometeríamos un error si creer que ya logramos con un solo campeonato o una estrella más quedarnos conformes. Yo creo que no debe de existir ese conformismo, sino todo lo contrario, de saber que cada vez que salgamos a la cancha tenemos que matarnos, de que tenemos que dar el 100%, y que eso, de que la afición esté tranquila, que este equipo va a luchar y va a prepararse para hacer otro gran torneo.